Hola, buenas noches. Mira, os saludamos aquí desde la exposición Cromatismo y Otro Mundo, desde el Teatro Regio en Villanueva. Y nada, voy a contar un poquito de los trabajos y algunas de las obras, un poco la idea de por qué o la excusa donde encontramos, buscamos la pintura, vamos. Al final, el tema es un poquito una excusa, se trata de buscar emociones y es una forma de expresión, como puede ser la música, puede ser la escultura, puede ser el cine, el teatro. Es mi manera un poco de contar las emociones, la historia. Como podéis ver, pues algunos de los trabajos, muchísimos son animales, me gustan mucho los animales, la naturaleza. Entonces, claro, me imagino pequeñas historias a través de personajes figurativos, de animales, paisajes abstractos, lugares donde a mí me llevan a la calma o me relajan bastante, y entonces un poco una manera de llevar todo eso a color, a pintura y siempre intentar poner emoción, la verdad. Y yo creo que sin emoción no tenemos nada. Aquí hay uno bastante. Bueno, esta obra está vendida ya para un encargo de Italia, pero quería exhibirla, la verdad, antes de mandar el cuadro. Y este, por ejemplo, que ahora hace un poquito de frío, la verdad que viene bien porque para calentarse un poquito está genial. Y nada, es la chimenea de casa de mi padre de toda la vida y, claro, me mueven muchísimos recuerdos. Me lleva a la infancia, me lleva ahora y me trae muchísimos recuerdos. La llevo viendo toda la vida y nunca había pintado un cuadro de fuego. Y la verdad que a la entrada del invierno me apetecía meter un toque de calor en estos cuadros también que ayudan a ser un poco más frío. Y nada, este también, los gatos me gustan muchísimo también. Esta escena es un poco. Me lleva como un viaje en el tiempo, la verdad. Y me imagino la vida que podía llevar ese gato ahí en ese rincón tan místico, tan especial. Y nada, voy a intentar expresar todo lo que se le había pasado por la cabeza en el cuadro. Se llama Portal del Tiempo porque, no sé, a mí es como un acceso a algún lugar donde a veces buscamos respirar o buscamos expresarnos cuando, no sé, buscar un momento de silencio en la mente, entonces como una puerta con un toque un poco mágico, la verdad. Y bueno, este pájaro por aquí también de gran formato, se llama Al borde del abismo la obra y la idea un poco es, aunque parece negativo, ¿no? Bueno, a veces estamos en situaciones, pero bueno, la versión de que un momento que puede ser negativo consigue arrancar y echar a volar, ¿no? Y al final, cuando yo empecé a pintar era así, yo estudié otra cosa y estaba sin trabajo y eso me hizo que me reencontrara con la pintura, entonces la verdad que me gusta verlo así, al borde del abismo, pero realmente para empezar a volar, es un poco la idea. Este el ciervo también, porque otro gran formato, un poco. Últimamente me gusta dejar un poco más protagonismo a la pintura y dejar toques bastante abstractos en la obra, aunque bastante impresionista. Y nada, bueno, todo un símbolo de la sierra que me apetecía mucho, mucho hacer. Aparte que son unos animales que me gustan muchísimo, la verdad. Luego, por aquella zona tenemos también algunos retratos. Bueno, este es Extraña Felicidad, se puede llamar el cuadro. Y es un personaje de mi pueblo que falleció hace poco y siempre, vamos, llevaba alegría, siempre, vamos, siempre tenía un gesto, una broma y bueno, era como un pequeño homenaje, la verdad. Y igual, pues a través de las miradas o de las pinceladas, de la pintura, pues intentar expresar eso, que la alegría que él tenía, por eso es quizá un poco más saturado de color y eso. Y nada, por aquí tenemos más cositas. Sí, esto es igual también. Arte figurativo también, que también me gusta mucho. Eso, las miradas, piensa que cuentan siempre muchas cosas y hay belleza en cualquier parte. Entonces, me gusta ver los personajes como ciertos paisajes también. La historia, las vivencias que hayan podido tener. No sé, cuando lo estoy pintando me encanta imaginarlo y nada, poder
poder disfrutar, o por lo menos lo intento, ¿vale? Darle esa pequeña vida a través de las miradas, de los gestos, del color y nada, lo que te digo. Y estos también son un poquito más... Mira, esta también me gusta mucho, que es bastante reciente. Bueno, tengo aquí un pequeño, por mi época de Granada, que tengo buenos recuerdos, pues es un cuadro que también quería hacer del Darro del Paseo de los Tristes, y también mi pequeño homenaje también me trae muy buenos recuerdos, y bueno, es un cuadro que tenía ganas de hacer. Y esta obra que se llama Al otro lado del miedo, y es un poco también eso, pues cuando estamos en un momento que lo podemos ver todo oscuro, quizá complicado, tal. De repente hay que pensar qué manera de salir y verlo todo a otro lugar que te... Hay camino, ¿no? Hay manera de recorrer e ir a lugares donde por lo menos la mente, el alma y eso, pues se encuentre mejor. Es como un paso de la oscuridad a luz, ¿no? Como que siempre hay esperanza y es mi manera de verlo. Y este es un poco parecido, como un espacio... Es totalmente inventado, este no tiene apoyo de dibujo, es bastante abstracto, pero es como... un paisaje de mi mente donde a veces como un lugar de calma, ¿no? De silencio. Entonces la verdad que me gusta, un poco fantasía, un poco saturado de color, pero eso es un cuadro que da mucha alegría. Y este pues un poquito similar. Quizás tiene un toque más infantil, por eso, pero también me lleva a los recuerdos de la infancia, pero es eso, quizás como un área de silencio donde la cabeza... a veces vamos siempre muy corriendo en la vida y bueno, como espacios mentales donde pararte, reposar y calmarte un poco. Y nada, pues es mi manera también de contarlo con color, con gesto, con la expresividad, que es, vamos, una característica que no, tanto a mi hermano como a mí, que no es bastante típica en nosotros. Y nada, y este también, que quizás es un poco más extraño, que es como un encuentro de almas, se llama, me vino el título, la verdad. Y es un poco, incluso la gente diferente, cuando a veces quiere representar un poco, cuando encuentra a alguien en el camino que desde el primer instante sabes que esas almas están conectadas de alguna manera. Y bueno, hay personas que te sientes bien simplemente que las conoces. Entonces, un poco el instante ese de ese encuentro entre las dos alma, así que, y nada, aquí un poquito más de animales que me encantan. Y nada, eso, invitaros a todos que paséis a verla en directo en Navidad, que siempre es mejor conectar con los cuadros en directo, y nada, que espero que la disfrutéis tanto pues como nosotros pintándola, vamos. Que os emocionéis tanto como nosotros. Y así que nada, que la disfrutéis mucho y nada, nos vemos por aquí pronto. Un recuerdo, saludo para todos los villanovenses, que tengo muchos amigos por aquí y nada, espero verlos ahora en Navidad. Así que muchas gracias. Pues un placer estar aquí presentando la exposición en el Teatro Regio de Villanueva. Agradecer que nos hayan cedido esta sala y por parte del Ayuntamiento y de Diego por la organización. Y nada, y os voy a comentar un poquito pues lo que algunas de las obras que hemos expuesto y espero que paséis a visitarla, que merece la pena. Empezamos enseñando un cuadro que, aunque parezca muy grande, en lo que se pretende es una resolución muy rápida del cuadro, donde el gesto, la pintura, la movilidad forme parte de lo que es en sí la obra, ¿vale? Y conseguir, aparte de una abstracción de cerca, pues una realidad en la lejanía, pues bastante importante, ¿vale? Básicamente, pues
Puede ser combinar la mancha, la huella, para conseguir la expresión final de, en toda la obra, ¿vale? Un poco en esa línea también está esto, este galgo que bueno, que básicamente se intenta reflejar una emoción de tristeza, de melancolía, ¿vale? Y igual no importa tanto definir nada, o sea, aquí la, lo que importa es captar al final con el mismo gesto y con la misma huella, luchando con la pintura para conseguir al final pues esa emoción que tiene el cuadro en sí, que al final es una melancolía, una tristeza. En la misma línea tendríamos el cuadro que lo he llamado Dama, que bueno, pues lo mismo, es una, un galgo donde, no sé, pues, refleja un poco también la sumisión, la obediencia, lo mismo, son cuadros donde vuelvo a aplicar la misma técnica, resolución rápida y usando esa lucha constante para al final definir a lo mejor un ojo que dé la sensación de realismo, pero realmente pues la misma lucha, la misma resolución, el trazo de la brocha donde busco pues conseguir captar esa emoción y esa realidad al final de sentimiento. Aquí ya nos volvemos a aplicar un poco la sensación cromática en general de la obra. Ahí busco igual, digamos que un cuadro bastante impresionista, que podríamos decir, ¿no? Realmente no existe definición ninguna, no hay ninguna línea, no hay ningún borde donde marque el dibujo, realmente es simplemente otra vez la mancha, la huella, la movilidad, ¿eh? La que te haga ver colores, te haga ver esas flores, esa luz, ¿vale? Si es verdad que se busca un poco en general, pues un cromatismo entre los esos azules y una paleta aquí más luego de amarillo, verde, rojo. Vale, para intentar al final una obra que visualmente pues sea bastante atractiva, ¿vale? Aquí tenemos, hay que pintar siempre lo que tienes a mano, ¿no? Y esta es mi gata, y un momento de mi gata ahí que bastante expresivo, ¿no? Pues lo mismo, realmente el cuadro lo tengo aquí, ¿vale? En el mismo busco siempre el gesto, ¿no? Intentar captar ese momento, ¿vale? Digamos que el resto del cuadro, a ver, que sin lo desprecio, o sea, no busco aquí tampoco ninguna definición, ¿vale? Con la idea final de conseguir que el foco del cuadro lo tengamos en ese gesto, ¿vale? Entonces, esta manera está resuelta o mejor tratada, digamos, buscando esa gestualidad, ¿vale? Y esto, pues, muchas más manchas limpias, ¿vale? Buscando no distraer este gesto principal. ¿Vale? Luego, siguiendo con la temática de galgos, es porque vamos, estamos montando una exposición exactamente de galgos, que solamente queremos mostrar ese galgo, que nos parece un animal bastante emotivo a la hora de transmitir sentimientos, ¿no? Pues bueno, este es totalmente distinto a los otros cuadros. Aquí ya no hay rapidez, no hay gesto. Puede haber ciertos movimientos soltando la pintura que exprese luz, pero no existe esa rapidez de trazo que hemos visto en la otra obra. Una obra mucho más pausada y sí es verdad que intencionalmente se abusa del color aquí, pero bueno, por buscar también una paleta cromática que sea visualmente te impacte mucho. Esto no existe, ninguno de los colores no lo vamos a encontrar realmente en la realidad, pero bueno, es digamos que una obra que se concibe así, ¿vale? Y nada, luego podríamos pasar a esta obra, que realmente esta obra es un ejercicio prácticamente visual de color. O sea, aquí realmente lo que estoy buscando es ir jugando con tonos muy próximos, ¿vale?
sé que aquí hay cara, voy a buscar un tono rojizo, sé que aquí hay labios, voy a buscar rojo, sé que aquí hay rubio, voy a buscar blanco amarillento, pero todo tono muy próximo, y luego jugar con el impacto visual de cuando nos retiremos, ¿vale? Entonces son cuadritos cromáticos, muy próximos, y que en realidad, al buscar la realidad a la hora de buscar la lejanía. Al retirarnos, pues encontrar realmente el efecto de la cara de Marilyn, que es lo que se busca, pero sin definir nada. O sea, aquí ni hay gesto, aquí no hay nada, simplemente son cuadros cromáticos buscando al final conseguir a la lejanía un impacto visual de ver el retrato, ¿vale? Pasamos a otro tipo de obra que, bueno, que podría ser, esto es un paisaje de la Castellana, podríamos ser un día gris, un día lluvioso, y aquí pues volvemos un poco al mismo temática de antes, resolver mucho con la mancha, pues, si nos acercamos un poquito, no hay camión, no hay árboles, no hay luces, no hay nada, hay mancha, hay mucha mancha y no hay definición, no hay líneas, no hay bordes, ¿vale? No hay carretera, no hay luces, no hay nada, ¿no? Simplemente mover la pintura, buscar la mancha y otra vez en la lejanía, pues encontrar esa atmósfera de día lluvioso, con coches pasando y conseguir al final, pues, atraer la atracción, buscar, encontrar esa realidad desde lejos, ¿vale? Básicamente. Luego, realmente en todos los cuadros busco un poco la lectura de, no un cuadro que simplemente funcione en una foto, o sea, que al final aquí este cuadro estemos en la larga distancia, estemos viendo la atmósfera de esa ciudad, a la corta sigamos viéndola aunque ya apreciamos ciertos más detalles y de cerca realmente disfrutemos con esas manchas y ese movimiento de la pintura en sí, ¿vale? Igual que está esta obra, podremos ver esta obra de aquí, que bueno, que también es un paisaje de Torafe, de Natoral, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, o sea, es la misma técnica que he usado allí, o sea, a través de moviendo el color con la mancha, jugando mucho con ese movimiento de mancha, ir creando cierta atmósfera. Igual que aquí no van a existir flores, no existen nada, existen manchas que a la lejanía otra vez volvemos a encontrar, pues ese paisaje, esa atmósfera de día gris, ¿vale? Y bueno, y me interesa muchísimo eso, que de cerca la mancha tenga su, y la huella y la pelea que yo he tenido en ese cuadro se quede ahí y que forme parte de esa obra, es un atractivo visual realmente, que el espectador al final vea la pelea que he tenido con ese cuadro para conseguir esa atmósfera, ¿vale? Y básicamente, bueno, podríamos concluir con aquella temática de allí, que bueno, es totalmente distinta, es pintura un poco más experimental, porque lo que estamos haciendo es pintando sobre óxido, sobre chapa, oxidándola con distintos productos químicos, ¿vale? Para conseguir distintas texturas y aprovechar esa misma textura, como podríamos verlo aquí, ¿no? Que te da el óxido para formar el cuadro, ¿vale? Aquí está pintado, si me dijeran, oye, ¿cómo está pintado esta? ¿Qué técnica usa? Pues usa óxido y óleo, ¿vale? Y además el óxido sigue trabajando y sigue pintando cada día, porque no para de oxidar siempre, ¿vale? Y aquí, bueno, si vemos estos generales que parecen más abstractos, bueno, pues realmente si hiciéramos un puzzle y lo montáramos, conseguiríamos ese cuadro, pero a 1,20 por 1,20. Realmente lo que se ha hecho es de un cuadro a 1,20 por 1,20, coger detalles, como cuando hacemos un zoom, ¿vale? Y transmitir esa parte del cuadro, ¿vale? Que esa es la protagonista, ¿vale? Eso, si yo digo voy a pintar esto, no me saldría, o sea,
realmente lo que me sale es pintando todo el cuadro, y lo que he hecho luego es un zoom de ese cuadro, ¿vale? Y se queda bastante, bastante curioso y transmite mucho, transmite muchísimo. Si nos damos cuenta, pues mira, vamos a encontrar los rojos, serían la parte del camino, tendríamos la zona central de los azules, que son estos, los verdes los tenemos arriba, son verdes, son los verdes que tenemos aquí arriba, volvemos a tener la zona de luz central del cuadro, sería esa. Básicamente algo muy experimental, ¿vale? Me surge la idea de que a veces cuando colgamos un cuadro, ¿no?, pues hacemos un recorte de ese cuadro para mostrar en Instagram, captar la atención. Y llega un momento que dices, bueno, qué bonito, ¿no? Y digo, jo, ¿cómo he hecho esto, no? Pues lo he hecho pintándolo en grande, y luego al ampliarlo, pues que te enamora. Pues eso es lo que he hecho yo con esta serie de óxidos. Y bueno, y siguen trabajando, están pintándose continuamente. Así que nada, bueno, pues eso es un poquito la pequeña muestra que queríamos. Espero que más o menos he podido transmitir lo que he querido hacer, y os invito a que paséis por aquí y disfrutéis de esa cercanía de ver un cuadro siempre de cerca, que os va a aportar siempre algo y os va a transmitir cosas, seguramente, y emociones buenas. Así que nada, un placer, y otra vez las gracias por acogernos tan amablemente. Así que felices fiestas.